Pantalla, tenemos la red del Ferrocarril Roca, la totalidad de la red metropolitana. Siempre hablamos de la red metropolitana porque el Ferrocarril Roca tiene una red que es muchísimo más extensa, que llega hasta el sur del país, hasta la Patagonia. Pero siempre hablamos de lo que es la red metropolitana. La red metropolitana, que como vemos en pantalla, tiene distintos colores. Estos colores, principalmente hay dos colores distintos, que es bien diferenciados, que es el color violeta y el color naranja. En el caso del color violeta, representa la electrificación realizada en la primera etapa de lo que fue la renovación del Ferrocarril Roca, primera etapa que data del año mediados de los 80, en donde se electrificó los ramales que se ven en pantalla, que bueno, incluyen los ramales Constitución Temperley, Temperley Ezeiza, Temperley Alejandro Korn y Temperley Bosques. Como ve el cursor, si fue siguiendo lo que fui diciendo. Dentro de ese contrato, además de electrificarse estos ramales, se construyó la subestación transformadora Temperley, ubicada, bueno, ahí donde está el cursor, se puede ver bien. Esto fue la primera etapa de la electrificación. En lo que es la segunda etapa, que comenzó la electrificación, que comenzó en el año 2014 con esta renovación integral que comenté al comienzo de la presentación, se electrificaron los ramales Avellaneda-La Plata, más Berazategui y Bosques. Dentro de ese contrato, como bien dije, se construyó la subestación transformadora Quilmes, que alimenta el ramal mencionado, y que dentro de ese contrato también se construyeron puestos de seccionamiento y autotransformación. En total son 6 puestos que se ubican a lo largo de la traza ferroviaria, y los que lo voy a mencionar a continuación: Avellaneda, que es el puesto más cerca de Constitución, Don Bosco, Berazategui, Villa Elisa y La Plata. Esos son los 5 puestos de seccionamiento y autotransformación. Son seccionamiento porque seccionan y protegen a la línea, y de autotransformación porque estos puestos tienen autotransformadores que generan el sistema 2x25, con el cual está electrificado el sistema de tracción del ferrocarril. Sistema 2x25 lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero bueno, vayan que esté quedando con eso. Vemos que cerca de La Plata, donde está el cursor, aparece el PSA, que se llama puesto de seccionamiento auxiliar Tolosa. Dicho puesto es el que alimenta el taller Tolosa, es decir, alimenta tanto en su línea de tracción como en su línea de distribución al taller, y es una derivación del troncal que representa la alimentación de las vías principales. Este puesto está a 300 metros del taller ferroviario Tolosa, y cuenta 2 kilómetros de La Plata, a 32 kilómetros de la subestación Quilmes y a 50 kilómetros de Plaza Constitución. En el mismo sentido, como vemos, hay 2 ramales que están en gris, que son ramales que no están electrificados en la actualidad, son el ramal Temperley Aedo y Bosques Villa Elisa. Y como vemos también en pantalla, hay dos puntos que son frontera entre circuitos, que es Avellaneda, en donde tenemos un puesto de seccionamiento, donde en caso de alguna emergencia en Temperley, alguna contingencia, perdón, en Temperley, se puede cerrar ese circuito y alimentar desde Quilmes, o viceversa, si hay un problema en Quilmes, alimentar desde Temperley hacia el otro ramal. Y el otro punto es Bosques, que hoy en día no hay seccionamiento, sino que hay un tramo neutro, que se llama tramo neutro, y no está abierto. Básicamente el circuito ahí eléctricamente está abierto. Bueno, dicho esto, vamos a comentar cómo está alimentada las instalaciones que posee la subestación Quilmes. Como vemos en pantalla, la subestación Quilmes posee en total 3 transformadores instalados. 2 son de tracción, de relación 132-50 kV, de 30 MVA cada uno. Son transformadores monofásicos y alimentan el ramal desde Quilmes hacia Avellaneda. Eso lo alimenta el transformador 1. Y el transformador 2 alimenta desde Quilmes hacia La Plata más el circuito Berazategui y Bosques. Como vemos en pantalla, Quilmes Avellaneda y Quilmes La Plata más Berazategui y Bosques. Son transformadores monofásicos que tienen en su secundario tienen conectado el punto medio del bobinado al riel. Y esto genera el sistema 2x25 kV.
Por otro lado, tenemos el transformador de distribución que alimenta también, igual, mismo sentido, de Quilmes hacia Avellaneda y de Quilmes hacia La Plata, más Verazate y Bosques, que es el otro circuito que mostramos anteriormente. Es este transformador alimenta lo que se llama la línea de fuerza, que es una línea trifásica de distribución tradicional de 13,2, y una línea bifásica también de 13,2, que es la línea de señales, que se alimentan las distintas señales del ferrocarril. Por su parte, yendo puntualmente a lo que es la línea de distribución, con esta línea de distribución trifásica se alimenta lo que es fuerza del taller, el CDMT, el Centro de Media Tensión, que ya vamos a ver un poquito más adelante, del taller ferroviario Tolosa. Esta línea no solo alimenta el taller, no está construida solo para el taller, sino que también alimenta las estaciones que hay entre, bueno, en este caso, hacia el lado de La Plata, de Quilmes hacia La Plata, 8 en total, más las 4 de entre Verazate y Bosques. Además, la línea alimenta campamentos, dependencias ferroviarias en general, como pueden ser campamentos de vías, campamentos de señales, y es backup del sistema de señalamiento. Por otro lado, tenemos la subestación Temperley, digamos, subestación Temperley, que también posee instalado dos transformadores de tracción de relación 132-50 kV y son de 50 MVA de potencia instalada cada uno. Son transformadores del tipo Scott, ya no son monofásicos, son Scott. Recordemos que se simplificó en los 80, se construyó en los 80 esta subestación. Son transformadores de tipo Scott, que obviamente estos transformadores no, por un tema constructivo, no tienen el punto medio conectado a riel, sino que son dos fases a 50 kV. Sabemos que el transformador Scott en su lado primario tiene acometen tres fases y del lado secundario tenemos dos fases. Esas dos fases están a 50 kV cada una y a 90 grados de desfasaje una respecto de la otra. Fase M y la fase T. Como no tiene punto medio, está a 50 kV y el sistema 2x25 se genera conectando aguas abajo del secundario del transformador Scott, autotransformadores para cada una de las fases. Bueno, se alimentan los ramales vistos anteriormente, se alimentan los que estaban en color violeta. Estos que están acá, ya los mencionamos anteriormente, Temperley Plaza Constitución, Temperley Aceites, Temperley Con y Temperley Bosques. Y a su vez, los mismos ramales son alimentados en la línea de distribución y de señales, o línea de fuerza y de señales, con un transformador de una potencia instalada de 5 MVA, de relación 132-13,2, bueno, que alimenta los ramales mencionados.